En Nicaragua hay 9 médicos por cada 10.000 habitantes. Eso dice mucho de la calidad de la atención. Según un informe de la plataforma interactiva Estado de la Región, Nicaragua solo destina $60 al año por cada habitante en asuntos de salud. En Costa Rica, esa cifra supera los $200. El sistema de salud nicaragüense fue un sistema de salud que fue perdiendo la rectoría. Este sistema se fue deteriorando poquito a poco. Si bien es cierto, en los últimos años se hicieron esfuerzos por mejorar la infraestructura hospitalaria, la atención deficiente, falta de insumos médicos y la poca cobertura siguen siendo problemas crecientes. Hay toda una mezcla de corrupción, de partidarización en la descomposición del sistema de salud, que presta muy limitado servicio, no hay un servicio eficiente, las medicinas son de muy mala calidad. La politización del sistema es un problema serio. En los últimos años se llegó a niveles extremos, que dieron su peor rostro durante la crisis política y social que enfrentó el país a mediados de abril. El 20 de abril de 2018 fue trágico para Álvaro Conrado. Ese día su hijo de 15 años, quien tenía su mismo nombre, murió de 2 disparos, uno en la boca y otro en el cuello. El adolescente había decidido llevar agua a los estudiantes universitarios que se enfrentaban con morteros y piedras a las fuerzas antidisturbios de la policía. Álvaro fue llevado al hospital en Infonseca, donde no lo atendieron. Luego lo trasladaron al Cruz Azul, ahí tampoco lo ingresaron. No le abrieron las puertas y por eso mi hijo muere. Si este niño hubiera sido atendido los primeros 15, 20 minutos, y así él no hubiera perdido toda esa cantidad de sangre, estaba la oportunidad de que él hubiera sobrevivido. Tranquilo, tranquilo. Más tarde, este padre se enteró que la decisión de no atender a su hijo y a cualquier otro herido en las protestas antigubernamentales venía de arriba. Era una orden directa de la ministra de Salud, Sonia Castro. En vez de ser una ministra de Salud y en vez de ser una médico, en el mejor sentido de la palabra, prácticamente ha antepuesto sus intereses partidarios y se ha convertido prácticamente en una activista de la represión. Este informe final sobre las graves violaciones a los derechos humanos. En su informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que realizó una investigación sobre los hechos de violencia ocurridos en Nicaragua, constató casos como el de Álvaro Conrado en los hospitales Antonio Lenín Fonseca, Alemán Nicaragüense, Manolo Morales, Roberto Calderón, Óscar Danilo Rosales y San Juan de Dios en Estelí. Las restricciones denunciadas para la atención de salud durante las protestas abarcaron no solo obstáculos dentro de los hospitales. Además, se recibió información sobre órdenes de restringir la salida y el tránsito de ambulancias y el trabajo de personal de asistencia humanitaria como bomberos, personal de la Cruz Roja, así como de personal médico, paramédico, estudiantes de medicina y personas voluntarias. La ministra de Salud niega las acusaciones. Los trabajadores de la salud han incluso reforzado los turnos para brindarle a la atención a la población, sea quien sea y la hora que sea. Estamos para servirle, estamos para proteger la vida y para brindarle su atención médica que sea necesaria. Sin embargo, hay muchos testimonios. Roberto Rizzo, estudiante de veterinaria en la Universidad Agraria, fue víctima de obstaculización en la labor humanitaria. Fue herido por una bala de goma disparada por la policía. Al cuerpo médico de emergencia no se le permitió entrar a asistirlo. Los antimotines no me daban salida. Yo comencé a buscar ayuda, como salirme de allí. Me tocó tirarme un muro como de metro y medio de alto. Y ya cuando yo me tiré el metro, ahí estaba una camioneta de la universidad, me llevó al hospital, al Alemán. Ahí medio me atendieron y luego me mandaron aquí al Hospital del Ojo. Cuando José llegó al hospital oftalmológico, se encontró con otros 12 jóvenes que también perdieron uno de sus ojos a causa de disparos de la policía.
El impacto psicológico fue enorme. Solicité ayuda de psicólogos para ver si podían apoyarlo gratuitamente y sí, he tenido respuesta de muchos psicólogos que se han ofrecido para apoyarlos, pero lamentablemente en el hospital no lo dejan pasar. Pero el informe de la CIDH es contundente. No solo refiere negativa de atenciones, hay también casos de malos manejos donde se dio de alta a personas sin estar en condición estable, lo cual puso en riesgo su vida. La Asociación Médica Nicaragüense concuerda con estos resultados. Para afrontar la degradación política del sistema de salud público, decidieron organizar atenciones gratuitas en un hospital privado. El Hospital Vivian Pena, nosotros tenemos un grupo de organizado, de turno, que somos los que estamos atendiendo a los pacientes que están llegando heridos. Pero las denuncias no se quedan ahí. Hay familias que reportan transgresión en los informes de autopsia a fin de encubrir la verdadera causa de la muerte. El médico Leonel Argüello fue fundador del Ministerio de Salud de Nicaragua a inicio de los años 80, luego del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Para él, podríamos estar frente a un delito de grandes magnitudes. Tendrá que hacerse una investigación a profundidad y tendrá que definirse cuáles son las responsabilidades. Desde el punto de vista médico, si yo soy un médico y no te atiendo a vos, ¿verdad? Yo puedo perfectamente ser juzgado por ello. Sin embargo, en Nicaragua no existe un reglamento del ejercicio médico. En la ley no hay una referencia específica al delito de omisión en la atención sanitaria y ningún organismo ha iniciado un proceso legal en contra de los implicados en girar estas órdenes. La ministra de Salud, Sonia Castro, fue una de las funcionarias del gobierno de Ortega a la que Estados Unidos canceló su visa norteamericana por considerarla partícipe de los actos de represión en el país. La Asociación Médica Mundial también se sumó a la condena contra el colapso del sistema de salud en Nicaragua. El gobierno de Nicaragua tiene el deber de poner fin a esta clara violación de los derechos humanos. Es su deber garantizar que la atención básica de salud se restablezca sin demora, expresó el presidente de ese organismo. Los datos más recientes indican que hay al menos 285 muertos y más de 2.500 heridos tras las protestas. Mientras tanto, los médicos se debaten entre el dilema moral de atender su juramento hipocrático o las directrices de un partido que parece estar herido de muerte.